Estamos junto a don Juan Carlos Díaz, candidato a alcalde por Talca, también es parte del Partido Renovación Nacional, donde perdimos hoy uno de los grandes, el alcalde Claudio Guajardo. ¿Cuáles son sus sentimientos, sus palabras? Bueno, es que ¿cómo conocer esta noticia? Sí, la verdad es que un profundo dolor, no solamente Renovación Nacional, no solamente Río Claro ha perdido un gran hombre, sino que la región. Yo creo que Claudio encarnaba lo que era un hombre transversal, un hombre de bien, un hombre que solamente aportaba en la vida, aportaba a la comunidad y aportaba al desarrollo de nuestra región. Así es que, lamentando profundamente, ayudando a sentir, le dimos el pésame a la familia, un dolor muy profundo, yo creo que para los más cercanos, pero también para esta región del Maule. Así es que son cosas inexplicables muchas veces, pero bueno, la vida es así y nos deja la enseñanza que hay que hacer el bien, hay que tratar de no... Él, yo creo que hacía una política con altura de mira, sin agredir a nadie, al contrario, solamente aportando, y yo creo que esa es la enseñanza, que en la vida hay que entregar amor, entregar cariño y hacer cosas por los demás. Y sumarnos al dolor de la familia y sumándonos al dolor de la comuna de Río Claro. Vimos muchas muestras de apoyo durante el trayecto de acá, con carteles, con canciones, con globos. Me imagino que algunas palabras para la comuna de Río Claro, que deben estar muy tristes, con mucha pena por la partida de su alcalde, de su líder. Mire, yo realmente veníamos entrando y las demostraciones de dolor, vimos globos en todo el trayecto y en la comuna, y sentimos que es una comuna que está de luto. Y yo realmente decirles a todos los vecinos de la comuna de Río Claro que se tienen que sentir orgullosos del alcalde que tenían, y fuerza solamente, que en definitiva, detrás de una tragedia, yo creo que aparece la luz. Bien lo decía el hermano, él era una persona alegre, y esperemos que esta alegría nos dé alguna enseñanza, perdón, esta tragedia nos dé alguna enseñanza, y que la comuna de Río Claro tenga fuerza y que va a salir adelante. Y hoy día hay que rezar y hacer reflexiones de vida, reflexiones respecto a cómo nos vinculamos con nuestros seres queridos, cómo nos vinculamos con la gente que nos rodea, cómo nos vinculamos con la comunidad. Así es que el más sentido pésame a toda la comuna de Río Claro, ayudando a sentir, y desde Talca vamos a estar siempre al lado de la comuna y también de este gran hombre que se nos fue, que es Claudio Guajardo.